14 de junio 2021, estamos de plácemes porque se celebran 30 años de funcionamiento ininterrumpido de nuestro refugio de vida silvestre, La Marta. En La Marta tenemos el privilegio de ser un área silvestre protegida, propiedad de una universidad. Eso implica muchísimas cosas. Implica el hecho de que a mí personalmente me gusta referirme a La Marta como el aula más grande y más distante de nuestra universidad. Estamos bajo la protección y bajo la administración de una entidad educativa y como tal, en el sitio prácticamente le dedicamos el 100% de la atención a todo lo que tiene que ver con la educación, que es nuestra razón de ser. Educación en cuanto a lo que debe ser educación para la naturaleza, educación para la apreciación de la cultura, educación para la conservación de todo el patrimonio y el legado histórico que tenemos en La Marta, que es muy importante, es un sitio con una serie de vestigios de una hacienda en la que había una intensa productividad agrícola y pecuaria. Y todo eso lo tenemos nosotros en recaudo con el propósito de conservarlo para las futuras generaciones. Obviamente también un bosque de aproximadamente 1.520 hectáreas de extensión, 40% secundario, 60% primario, con una riqueza biológica increíblemente grande que prácticamente está inexplorada. Y ni qué decir de, bueno, pues todo el recurso hídrico que tenemos en La Marta, una serie de quebradas, una cantidad incontable de nacientes de agua y dos bellísimos ríos, el río Gato y el río Marta, que son ríos completamente puros de agua cristalina, donde pueden tener el privilegio y pueden darse el lujo de bañarse en un río totalmente libre de contaminación. El mejor lugar en estos momentos para que los estudiantes de nuestra universidad, independientemente de la carrera que ellos cursen, es La Marta, indudablemente. Me gusta muchísimo aprovechar todas las oportunidades que tengo para contarle a las personas que el respeto al planeta, al ambiente, a la biosfera en general, es muy difícil aprenderlo en una ciudad. Es muy difícil porque en una ciudad, pues obviamente todos los elementos que nos rodean, salvo un que otro árbol por allá, son elementos completamente artificiales. Es muy difícil poder percibir en una ciudad los cambios que está sufriendo el planeta en estos momentos, que son muy considerables, dicho sea de paso. Aumento en la temperatura, una reducción en la calidad del aire, una reducción en la cantidad y los volúmenes de agua. Es un poco difícil de percibirlo en la ciudad, ¿verdad? Por el corre-corre que tenemos ahí. Sin embargo, cuando vamos a un bosque, es muchísimo más fácil percibirlo. En La Marta tenemos varios lugares, puntos estratégicos en donde podemos llevar a nuestros estudiantes de la Universidad Castro Carazo y a cualquier otro grupo de estudiantes de cualquier colegio y de cualquier universidad para que logren apreciar con sus propios ojos los efectos del cambio climático que son muy drásticos en las poblaciones y en los ecosistemas naturales. Entonces, además de aula de la universidad, La Marta también es un laboratorio de la universidad, en donde tenemos la posibilidad de hacer observaciones y hacer experimentaciones con el propósito de que la formación y la educación de todos nuestros estudiantes, como les repito, independientemente de la carrera que ellos lleven, tenga una verdadera ecoformación, una conciencia planetaria, que todos los estudiantes sepan que cualquier cosa que ellos hagan, independientemente que va a tener una repercusión directa en la sociedad y en el ambiente. En estos 30 años, pues ya hemos logrado el año pasado, un año pues tremendo, ¿verdad? Un año de tribulación por el asunto de la pandemia. Y aún así tuvimos la satisfacción de poder concursar y presentar la candidatura de La Marta. Y pues nos premiaron con la bandera azul de Espacios Naturales Protegidos con 5 estrellas. Y en esta oportunidad, por primera vez,
la estrella dorada, que es la que se entrega cuando se hace una protección de los flujos y cursos de agua, lo cual para nosotros nos ha llenado muchísima felicidad, mucho orgullo y mucha satisfacción. Es una coronación al esfuerzo que ha hecho toda la universidad para proteger la Marta y darle una adecuada administración. Este año particularmente va a ser un año muy especial porque estamos dedicándole toda la atención y toda la concentración en aras del cumplimiento de los 30 años de la Marta, a que las personas que nos visiten no sean simples turistas, sino que sean educandos, que sean personas que van a llegar, aunque sea a pasear y aunque sea a bañarse en el río, pero que van a lograr llevarse algo que les va a ser de muchísima utilidad en sus vidas, en sus hogares y en la sociedad.